Este encuentro es un encuentro evocando 1900 jueves de las Madres de Plaza de Mayo en una lucha que nos enseña a todos un camino de transformación. La palabra debe de Petrini, el espíritu de Eve de Bonafini genera que nosotros estemos aquí acompañando 1900 jueves de estas personas que nos enseñaron que la lucha no se termina nunca y que la representación de la voz y el alma de los chicos, de los muchachos que han luchado para transformar el país, sigue tan vigente como siempre. Y ese proceso es absolutamente irreversible. Los años de lucha se fueron agrandando, esto no es ninguna receta, esto se va dando, lo vas aprendiendo en el camino, te vas interesando en las cosas cuando te vas dando cuenta que lo que creías no era así. Las primeras marchas fueron terribles porque era muy reciente la pérdida de los hijos, teníamos casi la seguridad de que los íbamos a volver a ver y con el tiempo nos dimos cuenta que no iba a ser así. Entonces los cambios se fueron generando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, bueno, esto lo único que te puedo decir con seguridad es que la lucha es lo más hermoso que tenemos porque es la forma que vos salís a defender lo que querés. Y cuando vos salís a defender lo que querés, vivís bien. Creo que es el lugar donde todos los militantes populares quisiéramos estar hoy. Algunos compañeros o compañeras por distintos motivos no pueden, pero los que nos pudimos acercar estamos muy contentos y los que no se pudieron acercar igual están aquí presentes, porque este es el lugar que expresa justamente el monumento a la dignidad, el monumento a la resistencia, a la lucha, al futuro, a la alegría también, porque esas madres son ejemplo para todos nosotros, ¿no? Entonces, ese monumento impresionante, ¿no? Las madres significan eso, significan la historia de lucha, significan la intensidad del presente, significan mirar con esperanza el futuro. Son ese ejemplo para todos los militantes y para todas las militantes. La verdad que este es el lugar donde, por supuesto, queremos estar. Y lo que estamos haciendo hoy acá es abrazando profundamente a nuestras madres. Y la lucha de las madres es pura y exclusivamente por el bien de la ciudad, del pueblo, por el bien de la gente, porque no haya que falta mucho todavía, que por eso justamente apoyamos a Cristina y a Néstor, porque fueron los gobiernos que sí se preocuparon por dar un bienestar a los pobres, a la gente, trabajo, fábricas, es decir, todo lo que ya sabemos. Eso es lo que vale y por eso peleamos las madres, para que eso continúe, para que no haya desocupación, para que no haya hambre, para que no haya chicos sin cultura. Y esa es la lucha más grande hoy de las madres. Nosotros aprendimos de ellos y cuando salimos a la calle salimos con la voz de ellos que nos dice, dale vieja, esto hay que hacerlo así.